8 minutitos para llegar a las 9 de la mañana. Volvemos a las calles para actualizar una información, bueno, que tiene que ver con esta altura del año y con lo que ocurre, ¿no? El calor, las larvas de mosquitos. Te lo decía Belén hace un rato, una de las recomendaciones, a salir con algún tipo de repelente, porque aparte, la preocupación máxima es que hay varios casos de dengue en nuestra zona y el número siguió creciendo, ¿no? Belén, contanos vos. Así es, Sonia, porque se confirman 34 casos de dengue autóctono en la ciudad de Rosario y 2 casos importados. Por eso estamos con el secretario de Salud, Leonardo Caruana, para tener más precisiones al respecto y también las recomendaciones, ¿no? Que es lo más importante, porque recordamos que todavía quedan algunos días del calor, que es, te diría que casi ideal, ¿no? El ambiente para la proliferación del mosquito. Caruana, bueno, se confirman estos casos. De todas maneras, la buena noticia es que son muchísimo menos que en el 2016. ¿Es así? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, es así. La verdad que tanto en esta fecha, en esta semana epidemiológica, comparativamente, teníamos casi 1000 casos autóctonos. La verdad que estamos trabajando y mucho en esa zona, todos circunscriptos en el mismo lugar, en la zona de Buenos Aires al 2900, alrededor de las 9 manzanas, y con la intervención del bloqueo, lo que se llama la búsqueda de febriles, hemos encontrado los 34 casos. Se dan todos en esa misma zona, estamos hablando de zona sur de Rosario, en ese lugar que usted recién nos mencionaba, Buenos Aires al 2900. Así es, todos en la misma zona, habla de una intervención importante de los equipos y también lograr, bueno, circunscribir a que no haya salido de ese barrio, por eso hay que seguir trabajando. Y como bien decías, con el tema de los calores, todavía tenemos más de 15 días de calor, esto es un clima, bueno, óptimo para la multiplicación, por eso hay que trabajar en el descacharrado, por eso el 7 de abril, el Día de la Salud, vamos a estar trabajando en cada uno de los barrios, haciendo esta jornada de descarrachización y trabajando en la terminal, en la estación de trenes y en la estación en el aeropuerto, en todo lo que tiene que ver con los viajes en Semana Santa. Preguntarle, ¿cuál ha sido la diferencia mayúscula para que en 2016 hablemos casi a esta fecha de 1000 casos y ahora estemos hablando de 34? ¿Esto tiene que ver directamente, bueno, con el trabajo del Estado, más que nada con la conciencia de la gente, quizás? Bueno, en realidad tiene que ver con variaciones epidemiológicas y también se ha trabajado mucho durante el invierno, no solo en áreas del Estado, sino con los vecinos, con las escuelas, con las empresas de turismo. Creemos que a medida que se va generando esta conciencia de que el dengue no vino para un año o un determinado verano, sino que son enfermedades que ya están instaladas en Latinoamérica. Bueno, trabajar en prevención significa tomar conciencia y hace que el impacto del número de casos no es de la jerarquía del año pasado. Para nosotros es muy importante que la población sepa qué es lo que está pasando en la ciudad y en el territorio, porque también es un elemento preventivo para poder seguir cuidándose. Zika y chikungunya, no hay ningún caso confirmado ni en Rosario ni en la provincia. Así es, en la provincia en realidad se confirmó un caso del año pasado, pero nosotros trabajamos fuertemente en el conocimiento de la enfermedad, porque sanitariamente nos impactaba mucho más el tema del Zika que el dengue en relación a los daños fetales. Trabajamos con nuestro laboratorio público para la producción de repelente y hoy estamos garantizando que todas las embarazadas tengan repelente para esto, pero la verdad que no hemos tenido casos. La última pregunta que le hago, ¿cuál es la gravedad real del dengue? ¿El dengue en mediano y en corto plazo mata? En realidad el dengue es más complejo cuando nos reinfectamos. La persona que se contagia con dengue, digamos, tiene inmunidad con respecto a un serotipo. En la medida que lo pique otro mosquito con otro serotipo, las complicaciones hemorrágicas y ese porcentaje de hacer hemorragias aumenta. Por eso es importante tener el menor número de casos y el menor número de serotipos. No, gracias a vos. Allí pasaba la palabra entonces, Sonia, al doctor Caruana. Recomendaciones, las que hacemos siempre, ponete repelente, salí con precauciones, lo ideal es que no te pique el mosquito y por supuesto, de todos los recipientes que tengas en tu casa que puedan juntar agua, acordate, los volcás, es muy sencillo, con un granito de arena podemos evitar que este mosquito, la Aedes aegyptis, se siga propagando en el resto de la ciudad. Gracias, Belén, y saludos. Hasta luego.